Estamos de regreso acá en el Tolerancia Cero. Acabamos de escuchar la tercera rola de la noche de Strike Master. ¿Cuál escuchamos esta vez? Esta vez fue Messiah of the Damned. ¿Y todas estas rolas van a venir en los discos que nos están regalando? Todas, ¿no? Están escuchando el disco que se van a llevar. Y bueno, justo ahora, fuera del aire, nos decías, ¿no? Que estaban ya trabajando como en el nuevo disco. Ya tenemos todo el trabajo completo, ya solo estamos viendo con quién vamos a grabarlo, ¿no? Ya está todo establecido para el día siguiente, después de Testament, vamos a empezar a grabarlo para dejar ese disco cuidándonos la plaza durante los años que nos vamos a ir. Vientos. Acá tenemos en el Facebook una pregunta para ustedes. Ustedes que son de la vieja escuela del trash, ¿qué opinan de la nueva escena trashera? Donde la banda se preocupa más por cómo se visten que lo que escucha. No, más que nada, yo nací cuando el trash estaba en su apogeo, pero pues yo era un bebé, por tanto así no pude vivir esos años dorados, más me crié escuchando las viejas bandas y las películas, las series ochenteras de monstruos, ¿no? Por tanto, así, ahorita ya ni nos vestimos llenos de parches ni pantalones entubados, ¿no? Más que nada eso se lleva en el corazón, y eso es lo que va a tener que aprender la gente, a que realmente tienes que estar retorcido de la cabeza para poder componer un buen trash. Ahí estuvo. También ¿tienes algún comentario al respecto? Tú que eres muy joven. Yo estoy muy sorprendida. Yo no puedo decir nada. Pues ya todos saben mi edad. Pero pues igualmente aparte sí, pues gracias Abigail, ya todos saben mi edad. Era un secreto, luego decíamos que tuviera 18, ¿no? No, yo quería decir mucho que tenía 16, porque seguramente mucha gente se está muriendo de envidia de que le vas a abrir a Testament y de que ya le abriste a Flotsam y todo lo que has hecho. Entonces, eso está bueno. Todo bueno, buena revelación. Acá nos preguntan. Yo igual que el compa tengo 16 años y quiero empezar a atorarle al trash. ¿Qué bandas me recomiendan? Strike Master, si eres mexicano, ¿no? Puedes empezar a seguir nuestro camino porque nosotros le echamos mucha garra y mucha fibra. Pero más que nada, estuvimos durante muchos años sentados en nuestras camas escuchando a las bandas que nos encantaban, y no es de la noche a la mañana irte a vestir en una tienda y a comprar los discos que todos traen en los parches nuevos, sino ponerte a estudiar. Es como una universidad lo que tienes que graduarte para luego salir frente a la gente y publicarte bien. ¿Y qué bandas escuchabas tú? Pues yo empecé con mi Metallica, pero de ahí escuché un poquito de black metal, de death metal, y mi trash, oí Mercyful Fate, oí Demolition Hammer, oí Morbid Saint, Morbid Angel. Todo ese rock que ya pueden encontrar a la mano en internet, pero lo más recomendable es que se vayan a buscar los disquitos viejos al Chopo, y es muy, muy padre encontrar tus discos, ¿no?, originales. Bien, pues nos vamos a un corte. Rector 105. Acá en el Tolerancia Cero, y pues sí, aunque muchos dijeron, ay, esas preguntas que no sé qué, pues ya se lleva. Están chavos, ahora sí están chavos. Pues ya se llevaron los premios, ahorita les decimos quiénes los ganaron. Y bueno, pues como última pregunta que tenemos nosotros para el Strike Master, queremos que nos digan qué significa Strike Master. Pues Strike Master es el nombre de un avión de guerra de producción australiana que ahorita usan los países sudamericanos, el cual un tío mío me regaló una carpeta para comer que lo traía. Entonces le di la vuelta y decía Strike Master, y dije, qué buen nombre para una banda, ¿no? Pero también hay una empresa de aire acondicionado y refrigeración que se llama Strike Master, entonces es una demanda que va a valer la pena, ¿verdad? Muy bien. ¿Están dispuestos? Claro que sí, no tenemos nada que nos quiten. ¿Qué van a querer? ¿Los discos? ¿Las playeras? ¿Van a vestir a todos sus hijos con playeras o con qué? Nos van a dar más publicidad. ¿Sus parches? Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces, a ver, platíquenos de la tocada del miércoles. Miércoles, pues estamos ensayando el set list de una manera quirúrgica, ¿no? Porque queremos que sea perfecto. Nosotros no nos gusta hablar entre rola y rola, sino que les vamos a dar un ataque. Va a ser como una rolota de 40 minutos lo que vamos a tocar ahí, con una...
una pieza sorpresa que es del nuevo disco que no han oído mucho. Sí la oyeron en el FFFF, pero ahorita la van a oír en buena calidad y bien ensayadita, ¿no? ¿A qué hora salen ustedes al escenario? A las 8 empieza el concierto. Yo calculo que 8:20, 8:25 nos van a dar chance de subirnos un rato. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo van a tocar? A nosotros nos dijo el organizador que podíamos darnos nuestro tiempo, pero a nosotros nos gusta ser concisos, unos 30 minutos, 35 minutos. ¿Llevarán merca ese día para que la banda la arme? Sí, parece ser que va a haber un nuevo diseño de playeras para ese día, y parches y discos. ¿Ven? Y chalecos especiales. ¿Con muchos parches? Es un chaleco especial que trae la espaldera especial y el parche especial y todo especial para las fuerzas especiales. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar? Saludos. Pues saludos a nuestros amiguitos de Lead Soldier. Griten mucho ahorita. A la familia de mi amigo Daniel. A mi mamá que me está oyendo. A Sarita que está dormida. ¿Quién más? Al Pachis. Apachis. Pachis también, que pidió saludos. A la Parca. A la Parca. César, Michelle, a toda la banda que nos está escuchando. Al tío Vicios. ¿Pueden decir su Facebook? Sí, vi que por ahí ya estaban estrenando Twitter. Pues simplemente pongan Strike Master en Facebook y nosotros tenemos monopolizado el nombre, ¿no? Nada de refris ni avión. No les ganamos. Esa demanda ya la ganamos hace poco. En Facebook ya. Señor Facebook ya se los autorizó. ¿Y en Twitter? El Twitter es creo que es Strike Master 666, algo así. Bien. ¿Conservan todavía MySpace? Sí, ahí lo tengo de recuerdo, nostalgia, ¿no? Porque fue el que nos lanzó al extranjero. Y nos oyen una o dos veces al día. A veces yo soy el que me oye ahí. ¿Le siguen manteniendo esos contactos allá en el extranjero? Algunos sí siguen ahí, llegan a escribir, nos dan la sorpresa, ¿no? Todavía nos quieren en Puerto Rico, uno que otro loco allá. Estaría bastante bueno. Bueno, pues muchas gracias por haber estado acá. Los ganadores de los premios. El super combo se lo llevó. ¿Sí? ¿Este fue el combo? El combo fue Daniel Lubiano Mosqueda. Se llevó al Picos a su casa. Sí, es correcto. Y luego los otros discos se los llevaron Ailel Islas Ramírez, Tadeo Díaz Ramírez. Estos son bien hermanos, se soplaron todas las respuestas esto. Y Juan Carlos Tobar. Bueno, pues muchas gracias a toda la banda que se puso en contacto con el Strike Master. Acá les estaremos pasando todos sus mensajes. Chido al Strike Master que estuvo acá con nosotros. Un saludo al bajista que no pudo venir, que nos está oyendo. Dijo que los iba a escuchar. Sí. Aunque se tuviera que despertar muy temprano. Pero bueno, ahí nos estaremos topando el miércoles. Con esto nos vamos y regresamos al Tolerancia Cero.